Bienvenidos al canal de Feluco Guadiana. Hoy vamos a echar un ratillo las cañas. Vamos a Fishing Planet. Estamos en Lago Falcon, que no he venido nunca. Vamos, no he venido nunca en directo. Así que nada, empezaremos una nueva serie de Falcon. Un par de capitulillos. Uno o dos, depende de lo que salga, ¿vale? Bueno, el Lago Falcon, vamos a darle aquí un... El Lago Falcon está en Oregón. Descubre el mundo. Bueno, esto es de la Guardia de la Trucha. Pero, bueno, no podemos verlo, ¿no? Bueno, da igual. Eso, descubre el mundo tranquilo que está en armonía de la naturaleza en este inolvidable lugar de pesca situado en la orilla norte del lago Falco. De lo que usted ama, rodeado de los arbustos verdes de un bosque salvaje, tome aire y siente el olor a las hojas frescas combinado con los matices de la madera. Bueno, un rollo. Estamos en el día... Con la barrigona, ¿sabes? A partir del mediodía. 15 graditos, temperatura buena del agua. Y nada, estamos en el día... A las 12 de la mañana, el día 1. Y vamos a darle un poquito de candela. Vámonos. Vamos aquí. Vamos a utilizar ahí... Dos cañas de fondo. ¿Ves? No sé por qué hace. Eso tiene un bug, siempre se engancha ahí. Bueno, vamos a tirar el Shiner. Ahí, perfecto. Tenemos otra cañita a fondo que vamos a poner los sacos de huevos de pez. Ahora ahí. Esto tiramos ahí porque es el. Si nos deja, esto. Vale, es la. Donde saca la trucha marrón de trofeo. Tengo ahí señalada. Pero es que no me acuerdo. A ver, vamos a mirarlo. Por aquí, bueno, aquí hay muchas truchas. Trucha arcoíris, la trucha, la curruata esta. Y la trucha marrón, que aquí la trucha marrón es la que nos da más dinero. Vale, todas son común y de trofeo. Excepto la trucha arcoíris, que es joven, común, de trofeo y única. Esta la verdad es que, bueno, se ve que no he sacado nada porque he estado aquí, nada. Esto ha sido un ratito por la mañana, en el día anterior, lo hice ayer, que tenía las dos jorobas, tanto al principio del día como al final del día. Estuve pescando un rato por la mañana y nada, es donde salieron pues esto, estas cosas. Tal. O bueno, el resto no lo ha cogido ninguno más. Vamos a ver si sale alguna truchita también de arcoiris y demás y listo. Entonces, Shiner... Ya está picando. Ah, no, lo he picado, ¿eh? Ha sido un falso, una falsa picada. Ahora tenemos... esta, que son los calamares. No sé por qué tiene calamares esto. Esto no pica calamares, ¿no? No sé. Ah, calamares, sí, la trucha de marrón. Bueno, no me interesa. Debe ser esto lo he debido probar y tal, pero no me parece bueno. Vamos a intentar. Vamos a poner los huevos naturales. Ponerlo un poco más profundo, a un metro y medio aproximadamente. Yo creo que sí que saldrá bien. Vamos a meterlo ahí en medio. Ay. Está picando los sacos. Tengo la primera marrón. Mucho marrón de 1,3 kilos. Paga súper bien. A 1,3 kilos, 200 pavos. Está súper, súper bien. Pero bueno. A ver si cogemos alguna de... Van saliendo las de trofeo. Y vamos viendo qué tal será. Y ahora ya tenemos que poner... Uy, me he equivocado. Espera, que estaba picando.
Ah, picando la de boya. Vamos a tenerla aquí. Aquí funciona súper bien en este mapa toda la parte. Que no, no estoy viendo esto en un burro. Todos los spinner y esas cosas funcionan súper bien en este mapa. Y a ver qué tal se da hoy. Ahora. Ua, esta es buena, ¿eh? Esta es una buena trucha, marrón. Vamos a ver. Ahí tenemos la primera trucha de marrón de trofeo. A ver, vamos a ver. 3 kilos 200, ¿ves? 486. Dan bastante. 113 de experiencia. ¿Qué pasa? Estos niveles bajos, pues vale. A mí ya sí que es verdad que estas experiencias ya se van un poco. Pero bueno, vamos a mirar. Bueno, vamos a tirar esta primera. Otra vez ahí. A ver cuál es nuestro récord. A ver, vamos a tirar el récord este. Ubicación en Lago Falcon. Trucha marrón, la trucha marrón que sale son de 3 kilos y medio. 3 kilos y medio, 3 kilos 400 son los primeros 100. Creo que no me acuerdo, a ver si podemos verlo. Estos deberían hacerlo, alguna cosita que se pudiera ver mejor. Claro, 162 peces. Te puedes aquí morir. A pillar el que es y muchas veces te lo pasas y ya se jodió. Lucha tigre única. A ver si lo encuentro. Si no, lo pasamos. Esto es un. Ya me lo he pasado, ¿ves? Lucha falcón de aquí. La de trofeo, ahí cuál es esta. Ah, la de Rocky. Esto es un. A ver, este. Manantial, bagre, épica, a tigre, joder. Hemos visto la tigre 3 veces. Queremos luchar. Mira, aquí la trucha arcoiris única que saqué en su momento en el lago Falcon. Que es con récord, mira, con el Bullet Spinner 24 gramos, 3 kilos 160, mi récord. No está nada mal. Rata, a ver si vemos la de esa, si no, me voy. Y más que nada, pues eso, para tener un poco de. Ay. Lucha marrón, ah, claro, pero la trucha marrón única. Claro, no tenemos. El récord está en el lago San Croix. Vale, que son las de 6, casi 6 kilillos. Vale, bueno. Pues venga, seguimos. Pensaba que no. El récord iba a estar en este. Vamos a cambiar. Voy a cambiar a. Vale. Vamos a poner esta. Que era con la que salieron los la trucha arcoiris única. Me ha picado la boya. Luchita marrón de 1,7 kilos. Ay, bueno, un poquito cerca, pero va.
Este mapa también tiene barca que puedes utilizar. Ahí. Puntito de tirarse, ¿eh? Ahí, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. A punto, ¿eh? Un rock bass. Este no sé de qué familia es, a ver. Es como si fuera la familia. A ver, espérate, a ver. No, aquí. Es un pez de agua dulce, la familia de los peces sol. Sí. Venga, a ver si sale alguna truchilla única. Vale, kilo y medio. No llegaba. Aquí hacíamos bastantes. Los torneos de Chibi aquí eran míticos. Esta esquina aquí. Sacando la trucha marrón. Creo recordar que eran los. Eso. Buah. Qué buenos tiempos. El Fishing Planet. Ah, un bass. De boca pequeña. A ver, tiramos para allá otra vez. Vamos. El designer otra vez. Mapa, lo malo que tiene es que los peces son muy pequeños y entonces recuperar ya la inversión de la licencia y venir el viaje, vamos, más luego todo el gasto que tiene los propios cebos. Tienes que estar aquí pescando bastante tiempo, pero bueno, las truchas marrones en esta esquina de aquí sale muy bien. Ahí donde está la boya esa, sale súper, súper bien. Podéis ver, están todo el rato picando en. Fede, mira esta. Una muy buena picada. Ahí la tenemos, 2,978 kilos. Un poco más pequeña que la otra. Fondo están a full, ¿eh? Un bus de boca pequeña, un kilillo. He puesto los cascabeles porque tenía puesta la. Iba a traer el otro trípode
Pero bueno, no molesta mucho. Como sigan saliendo los rocks esos, valen más caros el cebo que ellos. Madre mía. Uy, hasta a punto, ¿eh? Kilillos. No salga ahí. Bien kilito llega. Perfecto. Bueno, truchilla marrón. En esta esquina de aquí salen súper bien. Para hacerle el dinerito. Vamos a pescar un poquito aquí. Yo creo que hasta las 2 así del juego. Nos queda una hora y cuarto. Y luego nos cambiamos de sitio a ver. Para enseñar otro sitio. Ahí la tenemos. 1800. Un vaso de boca pequeña y un kilillo. Son unos pequeñajos estos, ¿eh? Uy, lo han tocado y se ha ido, ¿eh? No ha querido picar. Bueno. Me encanta este mapa la espumilla esta que se queda aquí, pues. El movimiento del agua y. Muy realista. Las dos, pero a ver si no me voy a la, nos vamos a la una ahora. Cambiamos de sitio. Un mapa que ya los tengo super trillados. Bueno, los tenía super trillados. Y antes, cuando tenía nivel bajo, estaba todo el rato ahí viendo a la gente que jugaba y tal. A la ira esos mapas, tal. Este mapa tampoco es muy alto de nivel, pero claro, económicamente
Otra vez. Cuevas. Qué pequeño. Es que por eso están. Están picoteando. Los ropajes estos. Y. No están entrando las truchas. En todas las que han entrado han sido como unos 10 kilos, ¿eh? Pues yo creo que llevaba unos 40, no me acuerdo muy exactamente, pero yo creo que unas 40, 41 llevaba. Y ahora mismo 54. Es que al final no tienen tanto peso, ¿no? A ver, son mapas pequeños. O tienes poco nivel, o vienen súper bien. Pero también son mapas un poco de echarle tiempo, si no pierdes. Y es el dinero enseguida, claro. Esto ya no vamos a ir para allá porque esto están entrando ahora estos warry page. Vamos a hacerlo bien, recogiendo todo. Pues sale. Podemos pescar aquí, en este lado, o pescar en este. Vamos a ir aquí. Bueno, aquí también. Esta la utilizo un poco. Ahí, con unas piedritas ahí y tal. Vamos a pescar aquí abajo. Siempre me gusta poner el trípode bien pegado aquí. Así de lado. Ahí. Primera de fondo, siempre la tiro ahí. Segunda de fondo, se ve enfrente. Todo el medio. Ahí. Voy ya. Ahí en medio. Y ya tiramos un poco la el budget. Tenemos la primera picada. Lucha con Rod, estas. Ay. Oh. Una tortuga o una mierda de esas. Ah, una cola de zorro. Echamos. Y es que este lado hay mucha maleza. A ver si pica algo. Ahí se ha movido algo. Me da la impresión.
Vamos a buscar ahí las ramas. Vamos en el tiempo parado. El tiempo de la picada parada. Venga, hombre. No, se ha quedado enganchado ahí. Ahora se ha quedado parado todo, ¿eh? Mira, por hablar. Por hablar. Va, una marrón. El trofeo, 3 kilos 297. Esta es muy buena. Tendré yo, a ver, para enseñarlo. Es el último que me queda. La última olla. Está. Vamos a tirar otro poquillo por ahí. A ver, ¿qué tiene pinta esta de nada? O sea, que era más grande. Bueno, también pagan bien, ¿eh? 111 por una truchilla así tan pequeña. No está nada mal, las curruotas estas. Pero bueno. Ahora vamos a intentar sacar alguna de aquí de las piedras. Bueno, pues nada. No hay nada por las piedras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar ahí.
En este puesto es que hay mucho maleza debajo. Pero mucha, mucha. Bueno, otra vez esta. Venga, a ver si es una un poco más grande. Aquí. Las truchillas pequeñajas. Vamos a hacerlo. En vez de estar ahí en medio, vamos a ponerla aquí. A ver qué pasa. Ahí. Venga, vamos allá. ¿Pica o no pica? Sí. Esta está mejor. Ese era el sitio ahora. Vale, kilo y medio. Mejor que las grandotas esas que teníamos. Digo las grandotas, las pequeñas, un poco más grandes, quiero decir. Venga, vamos allá. Ahí, el Sainer aquí no está teniendo mucho éxito hoy, ¿eh? Quieren. Fuera, esa cola de zorro. De zorro oscuro. Vamos a ver. Salida desde la orilla hasta aquí. La boya, la boya, la boya. Se nos hunde la boya. La Brutus. Ahora ha tenido kilómetros la Brutus esta. Madre mía de mi vida. Creo que no se puede saber cuándo la compré, ¿no? No pone, pero vamos. Puede ser. Bueno, la compré para el. ¿A qué la compré? No, no, para el lago de el San Cross, con los lucios. Puse ahí. Y esa ha pillado Lucio, pero vamos. En nuestra esquinita maravillosa. Es una auténtica bendición. Me empiezan a mí que últimamente pican menos que antaño. Antaño no sé. O lo recuerdo como más éxitos. O picaban más. Los lucios aquellos. Y bueno, en todos los mapas. Yo creo que eso han bajado en la cantidad de picadas. O lo han empeorado, vamos. Que también puede ser. No lo vamos a descartar. Es muy de pesca, ¿no? Esto de. Yo cuando yo venía aquí pescaba mucho ahora.
Ahora que lo vengo en directo, pues ya no pica los peces. Voy a pescar eso. Uno viene solo a pescar. Vaya pedazo de bichos que hay por ahí. ¿Vienes acompañado? Llámalo. Esto no pica nada. Son cosas de pesca, joder. Que la pesca en realidad es que es muy, muy complicada. Es muy complicado, como digo yo. Ah, se ha quedado pillado. Siquiera ahora, estaba ahí medio. Tiene muchos kilos los. Bueno, estos hilos no tienen muchos kilos, tienen 9 kilos así, pero. No les debe gustar mucho, son muy especialitas las truchas. Entonces hay que venir con el. Los hilos bien colocados y. Esto más raro ahí. Han puesto ahí el reflejo para vendernos las gafas. Unos reflejos más raros en el agua. Pero lo bonito que era el Fishing Planet ahí. Tranquilidad que te da el agua. Otra parte fundamental de la pesca. La tranquilidad que te da el agua. Estar ahí. Completo silencio, mirando las cañas y esperando que en cualquier momento. Todo el rato enganchándose, ¿eh? Es un sacado muy poco. Estaba enganchado. Cuchilla buena, ¿eh? Para este puesto. Una trucha arcoíris, 1,5 kilos. 1,2 kilos, que diga. Vamos por ahí. Los enganches dichosos. Sale, vamos a ir ahora al otro puesto. Van a estar todo el rato los mismos. Ahora nos ha dado poco resultado, ¿eh? Aquí sí que yo, aquí donde se sacaban las truchas, arcoíris y demás. Y. Prueba a tope. Luego RPs. Aquí, ese tronco,
Lo ideal sería ponernos así, aquí. Y pesca pocas veces. Vamos a estar ahí un poquito de caña. ¿Cuánto tiene? 3 metros. Lo tiro es tan fatal. Y esta. La vamos a meter un poco más, ¿eh? Vamos a meterle. Aquí los 2,5 metros que esté abajo del todo. Adentro el medio. Pica. Bueno, la trucha cura de trofeo. 1,184 kilos. No está nada mal. Quitar esta. Esto para que se vea ahí dónde es. Acaso y la quitamos. Vale. Más que nada para que no esté ahí. Para que tengamos alguna para ver. Se me ha olvidado quitar todas las del otro lado. Las de Rocky que puse. Yo mira si son las mejillones. Tiene pinta, ¿no? De mejillones ahí pegados a la. Mejillones. El mejillón cebra. Ahí pegado a la roca. Bueno, vamos a cambiar esto ya. Vamos a poner este. Un poco más grande y un poco más diferente. Ahí. Y a ver qué sale. No sale nada. Ha habido como una magia ahí.
De lucha, pero no. Tira otro pez por ahí. Te lo he tirado fuera del agua. Falcon, Falcon. Que la verdad es que todos estos tres puestos, el del medio será la costita esa. Ahí siempre era el primero y salían bastante bien y demás. Pero aquí, por ejemplo, he pescado poco. Vamos a engañarnos. Siento que nunca han encontrado la razón. Ahí en los troncos esos. No hemos bajado todavía, ¿no? Pero estamos en el máximo de picada, sí. No pica nada, 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 nada. Hay que enseñárselo porque es que no se entera de dónde está el cebo, leches. ¿Verdad? Trucho marrón está. Bueno, vamos a poner un signer. Vamos a poner un signer a ver qué tal va. Esto va a ser muy pequeño. Va a ser muy grande. Vale, vamos a poner el signer. En el ponemos, bueno, un twister no creo que no pique. A ver, un sabalito. El plata. A ver qué tal va el plata. A ver si nos da éxitos. Este es el peor sitio. Con diferencia, oye, estamos en el pico máximo. No sé por qué. Es lo que digo que. Nunca ha habido tanta sequía, tan de picadas. ¿Cómo no sé? Que ahora mismo tengo los mismos cebos que tenía hace un momento. El señor ahora sigue picando. Otro charco iris. Ah, no, una con ras de trofeo.
Vale, pues nada, aquí está claro que están las de trofeo. Las que salen. Ahí está. Mediodía, Gunsigner y la trucha de trofeo. Vamos a cambiar otra cosita. Twister, a ver qué tal se cuenta esto. Primer tiro, out. Fuera, el lanzamiento. Ah, se han despertado los Shiners. Venga, que ahora estamos. Ya hemos vuelto otra vez a la. A la hora de la picada, a partir de las 3. Mira, trucha de arco y de trofeo de 2 kilos. Vamos a tirar un poquito por ahí. ¡Buah! Muy buena, ¿eh? Está muy buena. Se escapa con los saltos que mete. Bueno, mucho más pequeña que la otra, ¿eh? Y tiraba con mucha más fuerza. Bueno. Hay una movilización de las truchas arcoíris de trofeo. Vamos a poner ahora el bullet otra vez. Uy, vamos allá, venga. La pesca es así. Vamos a no. Poner el que he dicho. Joder, no lo veía. Vale, vamos a tirar por ahí así. See you.
Voy a hacer un abanico de lanzamientos. Vamos a tirarle ahí metido entre las piedras esas. ¿Qué está haciendo esto? Se le ha ido la pinza, ¿eh? Se le ha ido totalmente la pinza. O sea, queda enganchado ahí. Mira lo que hace. Bueno, pues nada, pues ahí. Como si se lo sacara de allí. Sé que a lo mejor ahí muy pegado a la piedra no le gusta. Pero vaya tela lo que estaba haciendo, macho. Increíble. Vamos a ponerlo todo ahí. Lucha marrón tiene pinta, a ver. Sí. Lucha marrón de casi 2 kilitos. Ahí está. A ver por ahí, por todo el centro. Vamos a dejarle caer hasta abajo del todo. Bueno, vamos a probar una cosa. Ya que no voy. Ya que no pica nada. No pica nada. Vamos a ponerle esta. Que es súper grande, pero bueno. Siempre ha ido súper bien también. Voy a ver si era la otra, la más pequeñita. Más que nada por el pedazo de anzuelo que tiene esto. Que por los gramos no lo puedo poner en esta caña. Voy a intentar esta, a ver. Pues tira alguna. Un arcoíris buena. Este primer lanzamiento va a ser que no. Vamos a tirar por allí. Ahí.
Bueno, vamos a cambiar ya de sitio. Vamos a ir allí a las piedras aquellas. Ahí va. ¿Tumbas esto? Desperta un poquillo las bases. Estoy recogiendo esta, a ver si pica. Y nos vamos zumbando para allá. Ya solo nos quedaría pescar en barco, pero bueno. Soy pegado a la catarata, salían bastante bien. Bueno, aquí no. Vale, nos lo llevamos. Vamos para acá y vamos a pescar aquí arriba. Aquí están las piedras casestas. Aquí para abajo. Aquí. Vamos a coger esta. Cinco metros tiene este hoyo aquí, ¿eh? 5 metros. Espera, ¿por qué? Me he equivocado. Tengo que haber puesto estos para acá. Y ahora sí. Esta, le voy a meter... Ahí. Ahí está. Venga, vamos allá. A ver qué tenemos por aquí. Uy, que voy a golpear a la pobre. Luchita marrón, bueno. Malilla.
B1. Bueno, aquí tenemos la primera el trofeo aquí a este lado. Cuchilla estrecha, esto no nos está dando buen resultado, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo? Porque ya, en el momento en el que baje, ya va un poco para abajo. Nada, tenemos aquí un ratín. A ver si va saliendo algo, pero vamos. Hacerlo todo muy al principio, en el buen puesto, que es el puesto en el que yo vengo, principalmente. Por eso a lo mejor por aquí me falta un poco de experiencia. Pero bueno, he querido hoy una pesca un poco libre. Venir por todos lados. Pero vamos, hay que ir probando cositas. Cucharilla media. Por ahí. Uy, que lo veo, es muy arriba. Vamos a ver si así pica algo. Venga. Un poco de twitching y alguna truchilla, venga, para despedir ya el vídeo, venga, no quieren hoy. Bueno, pues nada, bueno, vamos a dejar aquí ya porque sí, ya empieza para bajar, a bajar, y ya pues en principio no hay picadas. Bueno,
También otro sitio que también se me ha pasado, que puede ser este, que es un poco como el de los troncos. Si colocas un poquillo aquí, bueno, vamos a tirar una vez, a ver qué tal. Bueno, vamos a poner. Vamos a poner un. El último lanzamiento. El bull, esto normal. A ver si lo encuentro. Como siempre se me olvida. ¿Dónde está? Este. Vamos a poner este. El negro ahora. Ahí. Caiga un poquito hasta media agua y venga. Y lo cogemos. Ahí se ha quedado la piedra. Bueno, pues nada. Ya está, para no alargarlo mucho. Vale, pues nada. Bueno, vamos a hacer el. Esto ya estuve pescando ayer, así que saqué bastante. Hice la cuenta y me cuesta el viaje y la licencia 6.900. Bueno, sacar 12.000 con todo el gasto de cebos, de Sainer y de tal. Pues bueno, está ya ahí la recuperación de la pasta. Pero bueno, creo que bien. Bueno, pues nos vemos en el siguiente. Intentaremos eso. Intentaré ver cebos por aquí y tal. Y los mejores puestos. Entrenaré un poquito. Y luego ya nos cogeremos también la barca y nos iremos por aquí. Aquí hasta esta zona de aquí, que es bastante profunda y también pican muy bien las marrones y las arcoiris. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao.